El hombre acusado de atacar con arma blanca al autor de los versos satánicos, Salman Rushdie, ha presentado una declaración de no culpabilidad en un tribunal de Nueva York por los cargos de intento de asesinato y agresión. El abogado de Hadi Matar presentó la declaración en su nombre durante la audiencia de lectura de cargos. El joven de 24 años permanece detenido sin derecho a fianza. Matar está acusado de agredir a Rushdie el viernes mientras el autor era presentado en una conferencia en el Instituto chautauqua Rushdie sufrió graves heridas en el ataque y sigue hospitalizado en estado crítico. El sábado, un día después de la agresión, se le retiró el respirador artificial y pudo hablar. Las autoridades no han especificado por qué creen que Matar podría haber querido asesinar a Rushdie, pero muchos han señalado que el escritor estaba sometido a una fetua que pedía su muerte desde 1989. En la ciudad fronteriza del sur del Líbano, Yarún, ciudad natal del padre de Hadi Matar, algunos se elogian el atentado. También en la capital iraní, Teherán, la gente expresó su alegría y aclamó al atacante.